¿Cómo está el Jeremy? How are you? Jeremy, Catalina, Montserrat, Tomás. How are you? La Catalina Ortiz, tanto tiempo. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo está el Tomás? Are you fine? Oh, ¿y qué le pasó? Vamos a esperar, chiquillos. 3 minutes more, 3 minutitos más, ¿ya? ¿Cómo está el Tomás? Hi, Tomás. Ah, muy bien, very good. Stand up. El Diego, how are you, Diego? Hola, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Y cómo está la hermana, verdad? Bien, súper. Ahí está. Sí. Ah, mira, qué bueno. La hermana, Elizabeth. Sí. Ándale cariños ahí. De su parte, profe. Gracias. Que me admitieran a los compañeros. Y 2 minutes more, esperamos 10 minutitos más. Hola. Hola, hola, ¿cómo está? María. Qué bueno. Con harto frío. Mucho. Hoy día, chicos, finished the unit number one. Finalizamos la unidad 1 y ya next week, unit number two, ya. O comenzamos la unidad number two, unidad 2. Hoy día finalizamos with the worksheet number 10, ya, con la guía 10. ¿Tienen pedidos, agradecimientos, chicos, que quieran compartir de repente? Yo voy a pedir por la Monse, ya, que anda triste. Que el Señor le dé el consuelo de repente, para que ella pueda estar con ánimos, o con ánimo, perdón, ¿ya? Dentro de lo posible. ¿Algún otro pedido, chicos, que quieran, o que tengan en su mente, en sus corazones? Pedidos personales, agradecimientos. ¿No? ¿Especial? Bueno, yo la mayoría que iban ingresando iban pasando y me comentaron que estaban bien, así que yo por lo menos voy a agradecer por ello, porque la mayoría me contestó que estaba bien. Vamos a agradecer por ello y vamos a pedir por la Monse también para que Dios le dé el consuelo a ella, ya que necesita. ¿Les parece que oremos? A la cuenta de tres, inclinamos el rostro y oramos. Uno, dos y tres. Amoroso Señor, gracias te damos. Gracias porque tú nos tienes con bien. Gracias por este nuevo día, por la lluvia que tuvimos. Agradecerte porque los chicos del cuarto medio expresan que están bien, así que gracias por ello. Pedirte por la Monse, que tú, Señor, sabes la situación que está pasando, que tú puedas darle consuelo a su corazón. Porque ella está enfrentando una penita, y que tu Señor pueda hacer con ella. Quédate también con cada una de las familias que lo puedan estar pasando mal en el cuarto medio o cualquier compañero que tengamos en los otros cursos también, que tú puedas hacer con cada uno de ellos también. Que esta clase pueda ser útil para los chicos. Quédate con nosotros, quédate con nuestras familias. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ya, chicos, let's start. Vamos con la worksheet number 10. La última guía, that is the last worksheet of the unit number one, ¿ya? Última guía, perdón, esta no es. Última guía de esta unidad 1. Ahí está. Última unidad, y acuérdense que ya para la unidad 2 nos vamos a trabajar con el libro, ¿ya? Lastimosamente. Ahí está el Benjita. Ahí entra el Benja Carrasco. Entonces, no vamos a poder trabajar con el libro, unas guías, ¿ok? Dice, interested in summer jobs, ¿ya? Interesado en un empleo de verano. La unidad es la misma, that is rights and responsibilities, ¿ya? Derechos y responsabilidades. Objetivo general, vamos a demostrar una comprensión lectora identificando las ideas específicas mediante diversos ejercicios. So, today we are going to read, ¿ya? Actividades del libro, the pages are 131, 132, 133. Y la página 33. Déjenme admitir al Matías, la Josefa y la Ceci. Ya está. Ahí está. Entonces comenzamos, ¿ya? Three pages, 131. Comparto pantalla, I share my screen with the word, with the English book. Ahí está. Déjenme compartir. Ahí está. That is your English book. Okay.
Interested in summer jobs? ¿Interesados en empleos de verano? Okay, exercise number one. Exercise number one, you have to look at the people and identify their corresponding personalities. Okay, according to the adjectives, ya, adjetivo de personalidad. Then decide which of these characteristics are important when hunting for a job. Y luego, chicos, luego de match, ya, luego de match, luego de relacionar estas features according to the personality adjectives, vamos a decidir si una de ellas o todas de repente are important, son importantes when having a job, cuando buscamos, cierto, un empleo. Ya. Number one, dice optimistic. What is an optimistic adjective? ¿Qué me puede? Optimismo. Yes, más que optimismo, es un adjective, es un adjetivo. ¿Qué sería? Optimista. Optimista, perfect. Optimista. ¿Sería la F? Okay, the letter F. Perfect, very good, muy bien, that's it. Talkative. Do you know what is talkative? Viene de talk. Hablador. 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 Perfect. What is this? What is the picture? La B. B. Perfect. Very good. Little B. The bad tempered. Mal temperamento. Ya, de temperamento malo. Sí, perfect. That is it. What la is E. Little E. Perfect. Very good. Shy. Tímido. Yeah, perfect. What is the picture? Yo. La B. Okay, letter D. Perfect. Insecure. Inseguro. Okay. What is the picture? Letter A. Perfect. And hardworking. Trabajador duro, trabajar duro. Ya, trabajólico, ¿cierto? Sería como la adjective. Trabajo. Yeah, let it see. Perfect. Porque no tiene tiempo ni de comer, ¿cierto? Sino que está haciendo both things. Eating and working in the same time. A la misma vez. Entonces, according to this is personality adjectives, okay? Nosotros tenemos que decidir which of these characteristics are important when hunting for a job. ¿Será que to be optimistic is a good characteristic for having a job? Yes or no? Yes? Sí, yes. Yes, okay, yeah, that is it. Tenemos que ser optimistas. Nosotros no somos optimistas, ¿cierto? Nosotros no nos podemos de repente subir el ánimo algunas veces en relación a no encontramos un trabajo, entonces, pucha, lo intento otra vez. Pero si soy pesimista, digo, no, me va a ir mal igual, entonces, ¿para qué? Pa' aquí. ¿Ya? Entonces hay que ser optimistic. ¿Ya? Muy bien. Talkative. What do you think that is the talkative, maybe? Yes? Yes. Times? Okay, yes. Yes. Okay, yeah. Maybe, ¿cierto? Quizá porque en some cases, en some kinds of jobs, en algunos tipos de empleo, esto sirve, ¿cierto? Ser talkative. Ser elocuente, más que hablador, yo diría elocuente, ya podría ser. En algunos casos puede ser hablador, pero si lo relacionamos a the jobs, podría ser elocuente. Bad temper. No mucho. No, ¿cierto? Ok. Muy bien. Shy. No. It isn't important when you are in a job. No es importante cuando tú postulas o tú buscas un empleo, porque todo lo contrario, ¿cierto? Una persona tiene que ser más desinhibida, tiene que ser más proactiva, más extrovertida de repente en algunos casos, o dependiendo according to the job, ¿cierto? Dependiendo del empleo puede ser también. Insecure. No. No, ahí definitivamente, ¿cierto? Porque si eres inseguro, nada. En la entrevista misma te van a pillar, ¿cierto? En una entrevista misma, si tú eres una persona insegura, te van a pillar y no. La mayoría de los empleadores no necesitan una persona insegura, ¿cierto? Hardworking. What do you think? Hardworking. Yes, ¿cierto? Una persona que sea trabajadora, ¿cierto? Que cumpla todo lo que se propone. Ok, yes. Seguimos entonces. Number three, ¿ya? Había puesto el 2, pero es el 3. Number three.
Look at these words and predict how they will be connected on the text on page 132. Vamos a leer, ¿ya? Valga la redundancia, un texto, pero más que un texto, es un texto descriptivo de lo que se pide o lo que se espera de parte de un empleador cuando, cuando una persona postula un empleo. ¿Ok? Entonces, according to this, ¿qué palabras podrían ser las que están connected to this text? Wear. Do you know what is wear? Vestido. Wear es ropa, ¿no? Vestido. Yeah, wear va en relación a the action, que es vestir. Ok, very good. Vestir. Yeah, it's related to the topic. Yes. Yes. Maybe. In what case? In what cases? La presentación personal de la entrevista. Okay, when you go to the interview in the first time. Interview? También, entrevista. What is an interview? Una entrevista. Yes, una entrevista. Employees. Do you know what is employees? Oh, yeah. Ya, los empleados. Very good. Empleados. Perfect. Attitude. What is the attitude? La actitud, ¿cierto? Is related to the interview, maybe. Yes, con la entrevista. Applicant. Do you know what is applicant? El solicitante o aplicante. Ya, el solicitante, el postulante, el aplicante. Ok. Productive. Productivo. Productivo, maybe it's related to the hardworking. Yes? Mm-hmm. Maybe con lo trabajólico. Eye contact. Contacto visual. Contacto visual. That is a tip when you go to the interview, yes? Cuando tú vas a una entrevista, tienes que tener eye contact to the future employer, con el futuro empleador. Skill. Habilidad. Is related to the topic? Sí, o sea, cada uno tiene distintas habilidades. Okay, very good. Because maybe according to the skill en relación a las habilidades that you have, ¿cierto? The employers decided to hire or no. Deciden contratarte o no. Interviewer, do you know what is the interviewer? El entrevistador. El entrevistador, yes. That is the, maybe the employer, maybe that is the manager, ¿cierto? The company manager, maybe. No sabemos, ¿cierto? Puede ser el gerente de la empresa. Podría ser. Aprovecho con el desayuno y el Johan. Ah. Muy bien, seguimos. Ya. Dice, el título. El título dice, what should you know about getting a summer job? ¿Qué deberías saber acerca de obtener un empleo de verano o de buscar un empleo de verano? Entonces, antes de eso, before that, ok, yo les pedí que ustedes, ¿cierto? Look for the meaning of these words. That is the key words. What is show up? Do you know what is show up? That is this aparecer. Word. Ya, aparecer. Okay. But in this content, en este contenido. Presentarse. Context. Presentarse. Muy bien. That's it. What is traits? Rasgos. Rasgos, características. Very good. Muy bien. Y willingness. Do you know what is willingness? Disponibilidad. Disponibilidad, perfect. Helpful. Servicial. Servicial, no. ¿Cierto? En some cases, útil. Podría ser para las cosas, ¿cierto? Útil. Uh-huh. Y mock. Do you know what is mock? Es burlarse, ¿ya? Burlarse, mofarse, ¿ya? Okay, according to this, let's read. Comenzamos a leer. Dice, by Christina Crest, May 30, 2019. ¿Ya? 30 de mayo 2019, por Christina Crest. Summer is here and school is out to fill your long days of summer. You are considering getting your first job. Do you know what to expect? ¿Qué dice? Summer is here. El verano está allí. Ya. And the school is out. Para llenar tus días largos de verano estamos considerando. O sea, tú estás considerando tu primer empleo. ¿Sabes? Okay. ¿Qué esperas? Okay. Do you know what to expect? ¿Sabes qué esperar?
Dice, first point. How should you prepare for a summer job? ¿Cómo deberías prepararte para un empleo de verano? Dice, what do companies look for in a teen applicant? ¿Qué dice buscan las compañías en estos postulantes jóvenes? According to Kay Mayers, según Kay Mayers, quien es the Human Resource Manager, quien es la gerente de recursos humanos, at an important company, dice, de una importante compañía. Her top four qualities are, miren, ella clasifica en cuatro cualidades. The first one, flexible availability. ¿Qué será eso? Disponibilidad flexible. Ok. And the ability to show up on time. Habilidad de presentarse a tiempo. Miren, es una habilidad, ella lo considera. Ability to show up on time. Una habilidad, ¿cierto? De presentarte o de llegar temprano. Make eye contact. Mantener contacto visual. O hacer cosas. Ya. Ok. Tener, ¿cierto? Hacer contacto visual. And hold a conversation. Y hold a conversation. Mantener una conversación. Ok. Mantener una conversación. Muy bien. Anika Tambor, Director of Marketing, explained that they look for someone who is both a hard worker and a quick learner. Dice que, según Anita, que es la directora de marketing, explicó que ellos buscan a alguien quienes tienen o quienes son. Hard worker. ¿What is hard worker? Duros trabajadores. Ya, o sería cierto como trabajadores. ¿Ya? Eficientes, podríamos traducirlo. En quick learner y... Aprendan rápido. Ya, ok. Y que sean aprendices ágiles, ¿cierto? O ágiles para aprender algo. No matter what you do. Sin importar lo que tú haces, it's important to show up for your job and I have to decide to be there. Dice, no importa lo que haces, lo importante es presentarte a tu empleo, ¿cierto? A tu trabajo y tener el deseo de estar ahí, ¿ya? Miren, el deseo de más. O sea, estar, ¿cierto? Dispuesto a trabajar con ánimo. Después dice, what skills do employers want teenagers to have? ¿Qué habilidades los empleadores quieren que estos jóvenes tengan? No matter what job you end up getting, sin importar qué empleo tú al final consigas. There are some traits that almost every employee looks for in their employees. ¿Hay que dice algunas? ¿Qué era traits? Rasgos. Algunos rasgos, algunas características que casi... todo empleador busca en sus empleados. First one. Primero, be self-motivated. ¿Que sean qué? Sí. ¿Qué self? Yo mismo. Ya. O sea, que uno mismo se motive. Muy bien. Employees who are self-motivated are hard workers, loyal and have a strong commitment to their job. Dice que los empleados, ¿quiénes son? Auto, ¿cierto? Se motivan ellos mismos, dice. Son trabajadores eficientes. Loyal. Do you know what is loyal? Leales. Leales, sí. Thank you. And have a strong commitment to their job. Y que tienen un grado de responsabilidad en su empleo. Employers don't want to constantly stand over the employees telling them what to do. Dice que los empleadores que no quieren estar constantemente diciéndole a los empleados qué hacer. Ok, dice que los empleadores no quieren estar constantemente y dale diciéndole qué hacer, qué no hacer. Ellos esperan que esto lo hagan, ¿cierto? Por una motivación intrínseca, que tienen que hacerlo, o según cierto su responsabilidad. They want to show initiative. ¿Ve? Ellos quieren que tú muestres la iniciativa, ¿cierto? Que tú seas proactive. Que sea, ¿qué será proactive? Proactivo. Ok, perfecto. Que tú seas proactivo. Eso esperan siempre los empleadores, chiquillos. ¿Ustedes quién mejor?
consejo, porque algunos de repente, ¿qué van a hacer el otro año? Algunos van a estudiar, otros se van a preparar mejor en el preu, ¿cierto? Y otros van a trabajar y a la par van a estar en el preu, porque esa es la realidad de repente, ¿cierto? Nos toca a algunos estudiar y trabajar. A mí por lo menos estudié y trabajé. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué hay que tener en cuenta? Todo esto nos sirve, chiquillos, ¿ya? Proactivos, siempre proactivos en un empleo, puntuales en un empleo, responsables en un empleo. ¿Por qué? Porque eso dice siempre bueno de nosotros. ¿Y qué nos sirve? De nuestro currículum. Eso sirve harto. Después dice, suggest a policy change if you see something that isn't working. Dice, ¿sugerir qué? ¿Un cambio de qué? De la política, ¿cierto? De la compañía. Si tú, you see something that isn't working. Cuando tú veas qué, algo, ¿qué será? No está funcionando. Que no está funcionando bien, ¿cierto? Go the extra mile, ¿cierto? Ir a esta milla extra o dar algo extra, ¿ya? Además de lo que tú das. Dice, above and beyond what your employer expects of you. Ir más allá de lo que tu empleador espera que tú des, ¿ya? Lo siguiente, have a positive attitude. ¿Qué será have a positive attitude? Tener una actitud positiva. Ya, tener una actitud positiva, o sea, optimistic, ¿cierto? Employers see this as one of the biggest assets a team can have. ¿Qué dicen los empleadores? Ven esto como una gran tarea o capacidad que los adolescentes tienen que tener. Being positive affects not only your willingness to do the job, but also your trainability and leads to a fun and more productive workplace. ¿Qué dice, chicos? El ser... El ser positivo no solamente afecta a tu disponibilidad al trabajo. Ok, si no... Esa palabra no sé cuál es, no sé qué es. Trainability viene de capacitarse. Uh-huh. ¿No? ¿Qué dice? Más divertidos y más productivos. Tu capacidad dice a llevar, liderar. Llevar, ok, más productividad y diversión. Siguiente y último. Dice, be a people person. ¿Cómo podríamos traducir esto de be a people person? Ser una persona, persona. Ya, ser una persona, personas. Ok. ¿Y qué nos querrá decir esto de ser una persona de personas? ¿Ya? Dice, the ability to interact with people is a plus in customer service jobs. Dice que la habilidad de qué? De interact. De interactuar with people is a plus. Dice, es un plus, ¿cierto? O suma. ¿En qué? ¿En empleos de qué? Customer service. ¿De qué será customer service? ¿Qué será customer service? ¿Qué es customer? Cliente. Ok, ¿qué será service? Cliente. ¿Servicio? Al cliente. Al cliente, yes, that is it. Especialmente dice en este kind of jobs, es importante, ¿cierto? Be a people person, ser persona de personas, o sea, nosotros pueden interactuar, ser capaces de mantener una conversación. Dice, you need someone to able to read people and put customers at ease. Dice que tú necesitas a alguien que sea capaz de leer a la persona, o sea, como que de entenderla, ¿ya? En la primera instancia. Ok, Josefa, no hay problema. Ay, me equivoqué con la Monse el mensajito. Ok, Josefa, no hay problema, cuídate. Ya, entonces, seguimos. Ya, entonces dice, no, tú necesitas ser capaz de comprender a las personas, más que read, comprender, comprehend, ¿ya? And put customer at ease, y colocar al cliente primero, ¿ya? Especially if they are upset about something. ¿Qué es la upset? Molesto. Ya, especialmente cuando él esté molesto, ¿cierto? Que esté enojado, que se esté quejando por algo. The best things employees can do is take care of the customer. Lo mejor cosa que los empleados pueden hacer es cuidar
de los clientes. Seth Meyer, dice Meyer, ¿ya? La directora de marketing. Entonces, aquí va. Tips according to the job interview. What should you expect in an interview? ¿Qué deberías tú esperar en una entrevista? Dice, you found the job you want. You apply. Now it's time for your interview. You can wear jeans, dice. But there is no need for you to go shopping for a suit or tie. Dice, una vez que encuentras tu empleo, ¿qué quieres? Tú postulas. Entonces, now it's time for your interview. ¿Qué hora es tiempo para qué? Para la entrevista. Ok, you can wear jeans. ¿Qué no podemos usar? Jeans, ¿cierto? ¿Pero qué nos aconseja? It doesn't matter, okay, if you don't have the suit. No importa si tú tienes un traje, ¿cierto? Es un traje. O corbata. No hay que comprarlo, dice. ¿Ya? Dice, solo basta a nice pair of press pants. Dice, solo basta un par de pantalones de tela. ¿Ya? O a modest length skirt. ¿Ya? O una falda para el caso de las girls. ¿Ya? De las niñas. Una falda larga, below the knee. Debajo de la rodilla, ¿ok? Pair with a polo or bottom-down shirt, ¿ya? Acompañado, ¿cierto? De una camisa. Will work just fine. Esto funcionará bien. Just make sure whatever shirt you chose is wrinkle-free. ¿Qué dice que hay que asegurarnos de qué? ¿Qué será wrinkle? ¿Qué será wrinkle? ¿Qué será? Arrugas. Las arrugas. Ya, hay que asegurarnos que nuestra camisa, nuestro pantalón, nuestra falda, ¿cierto? Nuestra blusa esté libre de arrugas. Siguiente, show up on time. ¿Qué era show up on time? Llegar a tiempo. Ya, llegar a tiempo, ¿cierto? Presentarse a tiempo. If you're late for the interview, can they expect you to show up to work on time? Dice. Si tú estás retrasado para la entrevista, ¿puedes esperar que ellos, ¿O pueden ellos esperar que tú muestres, dice, lo mismo en el trabajo? Punctuality is important to employers. La puntualidad es importante para los empleadores. It shows initiative and that you are committed to doing a good job. Esto muestra iniciativa y también la responsabilidad de hacer un buen empleo. Después dice, make sure that during the interview you maintain good eye contact. Estate seguro que durante la entrevista de mantener ¿qué? Good eye contact. ¿Qué será eso? El contacto visual. Yes, very good. This shows you are engaged in listening to them. Eso significa o eso muestra que tú estás comprometido a escucharlo a ellos. It is also helpful for you to know the company you are interviewing with. Show that you are interested in the company by preparing questions for the interviewer. Miren, un dato importante. Es útil para ti know the company. ¿Qué será know the company? Conocer. Conocer la compañía que tú estás, ¿cierto? Siendo entrevistado. Show that you are interested in the company. Mostrar que estás interesado en la compañía by preparing questions for the interviewer. ¿Preparando qué? Questions. Preparando preguntas para los entrevistadores. Make sure you know the skills you have for the job you're applying for. Estate seguro o confirma las habilidades que tú tienes para el empleo que tú estás postulando. You can research the job you're applying. Tú puedes investigar el empleo, dice, que es el cual estás postulando en línea, and check out the company's website or talk to someone who works for the company you are interviewing with. ¿Ya? Y también revisar la web, la página web de la compañía y hablar a alguien acerca de quienes trabajan para esta compañía al cual te estás entrevistando. Último punto. Have you ever heard the phrase practice makes perfect? ¿Has escuchado esta frase que dice practice makes perfect? ¿Cómo sería? La práctica hace al maestro, algo así. Muy bien, la práctica hace al maestro. That is this phrase. Practice makes perfect. Recruit a friend or a family member to have a mock interview. Dice que hay que buscar un amigo, un familiar,
¿cierto? Que te haga esto del papel del entrevistador molestoso, ya insidioso, que está ahí con una... que de repente te dé a ti la capacidad de poder, ¿cierto?, sobresalir en esta entrevista bien, ¿ya? Here are some things you can expect interviewers to ask you. ¿Aquí hay algo o hay algunas preguntas que los empleadores o los entrevistadores hacen? Primero, what is your greatest strength or weakness? ¿Cuál es tu más grande debilidad y tu más grande fortaleza? Y la siguiente, why should we hire you? ¿Por qué deberíamos entrevistarte? Esa es otra. Now that you know what's out there and how to ace the interview, start applying. Ahora sabes ya lo que es digamos, el trabajo y cómo ya comenzar una entrevista para postular. Entonces, according to this, you have to. Tenían que hacer. El smart reading que está en the left side, ¿ya? Que está en el lado izquierdo. Entonces, dice, number one. Yeah. I need you tell me what are the mains or the general ideas. ¿Cuáles serán las ideas generales? Please, tell me. ¿Cuáles serán? De cómo darte consejos de cómo tener una entrevista, una buena entrevista. Ok, muy bien. Entonces, tips for going to job interview. A job interview. Muy bien, perfect. Tips para ir a una entrevista. Ok, what else? ¿Qué será más? Skills, maybe, ¿cierto? What I have. Habilidades que yo tengo. Skills, what I have. Ok. Maybe tips for applying a job, ¿cierto? Tips. Consejos para postular. Tips for applying a job. ¿Ya? Ok. Number two. Voy a dejar un minutito para que vayan escribiendo. Number two. Esta es la letra A. Ya le voy a colocar letra A. Ahí. O sea, number one, sorry. Number one. Dice, number two. Identify the following information and add it in your notebook. Letter A. Letra A. Dice... Letra A. What companies look for in a teen applicant? ¿Qué buscan las compañías en estos postulantes jóvenes? ¿Qué buscan? Aparecía cuatro cosas. Four things. Vamos. Puntualidad. Ya, punctuality. Contacto visual. Mantener una conversación. Ok, se me fue punctual. Ahí sí. To have eye contact. ¿Qué dice the rest? Vamos, the rest of the class. To have eye contact. A ver, ¿qué me pueden decir otro? A ver, Diego, please, can you tell me? What else? Ya, pues, Diego. Dijeron punctuality, to have eye contact. What else? Nos quedan dos. Dos cosas más que las compañías esperan de los jóvenes. A ver, tengo el chat. El chat va a ser... A ver, aquí. Voy a mover el chat, ¿eh? Ya, ok, no problem, Diego. Ya, entonces, seguiría. Punctuality to have eye contact. ¿Quién más me puede decir? A ver, vamos, participando. Está en el texto, en el primer paragraph. O en the second paragraph. Puntualidad, o sea, tener la habilidad, ¿cierto?, de presentarnos puntual. To have eye contact, contacto visual. ¿Qué más será? Flexible, ¿qué? Flexible, ¿qué era?
Availability. Ability. Tener disponibilidad flexible. What else? ¿Qué más será? Hold a conversation. Okay, hold a conversation. Perfect. Muy bien. Ahora, skills that employers want things to have. ¿Ya? Habilidades que los empleadores quieren que los jóvenes tengan. ¿Ya? Aquí, habilidades, skills, que son como similares, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir? Trabajar. Ok. Maybe hard worker. What else? Self-motivated. Okay, be self-motivated. ¿Qué más? Loyal. Loyal. What else? Actitud positiva. Ser más positivo. Yeah. Muy bien, la Xiomara también contestó. Perfect. Be optimistic, ¿cierto? Be optimistic. Be optimistic. Okay. Be hard worker, be self-motivated, loyal, be optimistic. Son las habilidades que esperan, ¿cierto? Los futuros empleadores. Y have a positive. ¿Y cómo sería be optimistic, ¿cierto? Have a positive attitude. Muy bien, ¿ya? And be optimistic. Hard worker, self-motivated, loyal, be optimistic. Okay, and maybe talkative, maybe, ¿cierto? Interact with people. Okay, que era como be a people person. Como que ser persona de personas. Be talkative. Perfect. Muy bien, let us see. The literacy says, what to expect in an interview? ¿Qué se espera en una entrevista? ¿Qué se espera que tú tengas en una entrevista? A ver, habíamos visto varias. La primera, ¿cuál era? About the dress code. El dress code. Ya, yeah, about the dress, ¿cierto? Sí, the coat. Ya, yeah, ok. Dress well, ¿cierto? Dress. Lo vamos a cambiar. Well, dress up. ¿Ya? Vestir bien, ¿cierto? Well, dress up. What else? Lo que era considerado una habilidad también. Show. Up. Muy bien, show up on time, ¿cierto? Show up on time. ¿Qué es lo que se pide para todo, cierto? Para el estudio, para la universidad, para el trabajo. Para la cita, ¿cierto? Ser punctual. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se pidió, cierto? Este acerca del contacto visual. Yes, perfect. Eye contact. ¿Qué más? A ver, vamos a pedir al Benjamín Carrasco. A ver si está. Benjamín Carrasco, please open your mic. ¿Qué pasó? Ya, viejita, a ver, dime, ¿qué más espera en una entrevista? O sea, en relación a nosotros, ¿ya? Por ejemplo, well dressed up, show up on time, ¿ya? Vestir bien, en el sentido de vestir bien, no ropa cara, sino que una camisita, un pantaloncito de tela. Estar puntual, contacto visual. ¿Qué más espera, según el texto? A ver, se podría esperar... confianza entre ambas partes, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, que hay un trato mutuo de confianza, ¿sí? Que el empleador y el empleado logren crear una conexión para que así se pueda averiguar más efectivamente si el hombre que está contratando puede ser o no de su agrado. Ok, ya, Benja. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros conseguir eso? Por ejemplo, vamos por el lado del postulante, the applicant. ¿Cómo el the applicant puede estar secure, seguro? ¿Cómo? Según el texto, ¿qué nos decía? ¿Qué consejos? ¿Conocer qué? ¿Nuestras?
¿Nuestras qué? ¿Nuestras? No sé, no lo puedo ver desde acá. Nuestras skills, ¿cierto? Nuestras habilidades. Muy bien, mijita. Conocer nuestras habilidades. ¿Y qué también? Conocer about the... ¿Cómo? No sé. About the company, ¿cierto? Hacer... Ah, sí. Porque eso qué genera si nosotros vamos preparados, ¿cierto? Estudiamos un poquito de qué se trataba la empresa, de qué se trataba el empleo. Volvimos, ¿cierto?, a reflexionar nosotros cuáles eran nuestras abilities o skills, ¿cierto?, habilidades o capacidades. Entonces nosotros vamos secure, ¿cierto?, seguros to the interview. Muy bien, Benja, thank you. Entonces, no, our skills and about the future company, maybe. And about the company that I want to apply. Ahí sí. Yep. Ahí estamos, chicos. Entonces, well dressed up, show up on time, eye contact, know our skills, conocer nuestras habilidades, capacidades, and know about the company that I want to apply. Y un poquito siempre investigar acerca de la compañía que estoy postulando. Nos falta un punto. ¿Cuál será el último punto en relación a ello? Y vamos a colocar en y... ¿Qué será? ¿Cuál era el último punto que nos pedía a nosotros? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué será? Era. Ahí está en el texto. A ver, ¿quién me dice? Está en la última parte del texto casi. ¿Quieren ver el texto? Es que si saco el texto se borra todo. Eso es lo malo, no puedo. ¿Qué será? ¿Practice? ¿Qué practice? ¿Qué teníamos que practicar? ¿O simular? ¿La entrevista? Ok, yes. Practice, ¿cierto? According to... With a friend, ¿cierto? With a mock friend, con un amigo que sea, ¿cierto? Insidioso, molestoso, ¿cierto? Que puede hacer que resulte así, en algunos casos, los entrevistadores molestosos, desagradables, ¿cierto? Ok, entonces, practice for the interview. Muy bien, very good, that's it. Ya, anótenlo, les doy 2 minutitos, ¿ya? O un pantallazo, escríbanlo. ¿Por qué? Porque al momento de cambiar ya se va a borrar todo. Así que para pasar a your analysis, ¿ya? Y con ese punto, finished. Ustedes me dicen, are you ready? Yeah? Okay. Yep, okay. El resto, the rest of the class, are you ready? Ahí colócame your stand up. Muy bien el Jeremy, thank you. La Camila, perfect. ¿Sí? Are you ready? ¿Sí, todos? Okay. Matías, are you ready? Matías Vega. Matías. Parece que se durmió el Matías otra vez. Okay, muy bien, Ceci. Ya, seguimos entonces. Ahí me contestó el chat. ¿O no? Ah, no eres. Era el Diego. Ya, ok. Seguimos entonces. Voy a adelantar. Ahí me contestó, parece el Mati. Déjeme. Aquí está la embarrada. Ya, gracias. Profe dice que no está ready. No está ready. Ah, ya, pucha, y justo ya se. Pero tómale un pantallazo, si no el tiro. Un pantallazo o una foto. Con Alt, la tecla que dice imprimir pantalla, ese es el pantallazo. O el Alt FA. Y me salgo. Y termino la reunión. Por error. Ah. El Alef 4, claro, Diego. Yo también he visto eso. Ok.
Ya, ¿estás listo? Are you ready? Are you ready, Matías? ¿Sí? Mati, no te veo en la pantallita, a ver. ¿Sí o no? Ya, voy a seguir ya, porque ya nos pilla el tiempo. Ya, seguimos entonces. Se me vuelve a salir este cuadrito. Ya. Sí, dice Matías. Muy bien, Mati. Seguimos entonces. Your analysis. Ya, lo malo que queda ahí borrado todo esto. Lo malo que va a quedar ahí, voy a tener que salir y volver a compartir. Eso es lo malo. Ya. Ahora sí, se limpió todo. Dice, your analysis, okay? According to this, you have to answer about your personal opinions. Yeah, letter A. Can you explain the importance of case measures, top qualities in a teen applicant? ¿Puedes tú explicar la importancia acerca de estas cualidades que tiene que tener un postulante? Chicos, is it important or no? What do you think? Yes. Okay, it's important. And why? Why is it important? Porque... Because. Dale, Iván. Una, Iván. Yeah, because... Because, yes. Why is it important? Because they tell... Son como las esenciales, las características esenciales que tenemos que tener como entrevista. Okay, because they are the essential qualities that an applicant needs to have, ¿cierto? Que una persona necesita tener, okay. Ahí ustedes lo responden, ¿ya? O lo voy a escribir yo. Y también sería, ¿cierto? It is important because they tell both. A la hard worker, que dice, ¿cierto? Que es un empleado eficiente. And the quick learner, ¿cierto? Y que es un empleado ágil de aprender, ¿cierto? Okay. Comparto pantalla, entonces... Y respondemos. Uh-huh. Ya. Entonces. They are important. Porque son ciertas cualidades. They are important. They are important. Important. Because. They. Are. Essential because they are essential qualities that an applicant needs to have, ¿cierto? Que un postulante necesita tener, ¿ya? Vamos a leer en rojo, parece. Letra A, that is it, ¿ya? Son importantes porque estos son esenciales, cualidades esenciales que un postulante necesita tener. Little B says, apart from the traits mentioned, además de las características mencionadas, which other skills may employees look for? ¿Qué otras habilidades podrían querer los empleadores? Vale, chicos, a ver, dígame. Vamos, opinando the rest of the class también. Vamos, ¿qué me podría hacer? Además de todas estas habilidades, ¿qué más podría hacer? ¿Qué otras habilidades son importantes? Nos pide tiempo. A ver, por ahí que respondieron, a ver por el chat, a ver, veamos. Ya, muy bien, Montserrat, seguridad, ¿cierto? Ser secure. Y secure, ok. ¿Qué más podría ser? Empathic, maybe. ¿O no? Ser empático, ¿sí? Empathic. ¿Qué más? Work in a team, ¿cierto? ¿Qué será work in a team? Trabajar en equipo, o sea... Ah, optimismo, muy bien, ¿cierto? Be optimistic, muy bien, ya. Ya, work in a team, ¿cierto? Que pueda trabajar en un equipo. Porque no todos saben trabajar en equipo, ¿ah? Algunos de repente les cuesta... ¿Cierto? A otros les es más fácil. Ya comunicación, ok.
ser buena persona, buen compañero, very good, ya, empathic, ¿cierto? Podría ser empático, eso es como que ser buena persona, me pongo en el lugar del otro, de repente si yo hago algo, digo algo, tener buen carácter, ok, very good, muy bien, perfect, ¿cierto? Entonces, be secure, be empathic, be optimistic, work in a team, be honest maybe, ¿cierto? Be honest, ok, and go on. Let us see, para terminar, letra C. Dice, are there any other aspects that must be taken into account in a job interview? ¿Hay otras más aspectos que deberían ser considerados en una entrevista? ¿Ok? ¿Algún otro más o no? Acerca del vestir bien, del contacto visual, de practicar, del prepararnos en relación a nuestras habilidades, de investigar un poco de la compañía. ¿Qué podría ser? Conocimientos previos sobre la empresa o sobre que la empresa le pregunte si conoce algo sobre el que va a trabajar. Ya, previous knowledge about the company. Yo puse body language, maybe, ¿cierto? Además del eye contact, porque ese es solo uno del body language, del contacto, o sea, perdón, del lenguaje corporal, ¿ya? También están los otros, ¿cierto? Body language. And the proper... And the formal language también, ¿cierto? El lenguaje formal, ¿ya? No, hola, ¿qué tal? No, buenos días, buenas tardes, ¿ya? Ok, muy bien, chicos, hasta ahí tomen el pantallazo. Una foto, un pantallazo. Un placer haberlos escuchado a algunos, visto al Alexis y al Johan. Y la Ruth, me extrañó que no estuvo hoy día. Algo le tiene que haber pasado a la Rutita, que también se conecta con su cámara, ¿cierto? Ya, are you ready, ¿cierto? Porque ya voy a tomar la fotito de la asistencia, porque el Gastoncito está en turno ético. Ya, está en el colegio haciendo turno ético, me dijo que le tomara la asistencia. Está la Isi con la Josefa también ahí. Ya, ¿dudas, consultas? Básicamente, ¿cierto? Today we learned, o we read, ¿ya? Nosotros leímos, we read, no que read, ¿ya? Como el color rojo, así se pronuncia, leímos en pasado. We read about tips according to the job interview, ¿cierto? Consejos en relación a una entrevista and applying a job, y postular un empleo. Un placer, chicos. Ya, cuídense, que el Señor los cuide grandemente. Y Montserrat, ánimo, ya, que el Señor te dé el consuelo ahí que necesitas en este momento. Ya, cuídense el resto, que les vaya bien. Chao, María. Descansen. Eso. Aprovechen a dormir. Eso, aprovechen a descansar, que tienen clase después, parece. A las 12, filosofía, tienen 2 minutos. Oh, my gosh, ya. Los dejo. Chao, chao. Chao. Chao, 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 cuídense.